Buenas noches, realmente muy contento porque es el inicio de una forma de trabajar que realmente creemos que es muy importante porque al involucrar a la mayoría de las instituciones y que tengan un espacio de participación, obviamente que la posibilidad de solucionar algunos de los problemas que tenemos como sociedad y como comunidad van a tener una solución mucho más fácil o por lo menos una posibilidad de mejora mucho mejor. Claro. En lo personal, siendo la cooperativa una de las patas más importantes de nuestro pueblo, ¿qué se le puede aportar o qué puede aportar a este Consejo Consultivo de la Cooperativa? No, la participación, la experiencia de trabajar en distintas actividades, distintos proyectos, algunos de los que se trataron hoy, por ejemplo, el tema del medio ambiente, nosotros tuvimos varias experiencias, en algunos casos positivas, en otros tuvimos algunas cuestiones negativas, y bueno, a través de ese aprendizaje poder volcar nuestra experiencia en la solución de estos problemas y obviamente aportar para que todo esto llegue a buen término. Claudio, como presidente de la cooperativa y como docente, hay muchos temas que se tocaron esta noche que seguramente te interesan y mucho, ¿no? Por supuesto, son temas que toda persona de una comunidad está interesada en que se solucione. Hablar de adicciones obviamente es una problemática muy grave, del bullying, de la violencia de género, del cuidado del medio ambiente y la ecología, la posibilidad de generar trabajo, es decir, son todas cuestiones que son comunes a los pueblos pequeños del interior de la provincia y del país, así que creemos que es un paso importante que se logre un consejo de este tipo con la participación prácticamente de todo el pueblo, porque hoy las instituciones que estaban están presentes y que han tomado el compromiso de participar representan prácticamente a toda la comunidad en todos sus niveles. El desafío más grande es que el interés no se pierda y que todas las instituciones siguen sumando por el bien de nuestro pueblo, imagino, ¿no? Es siempre, cuando se arma este tipo de comisiones de trabajo, la continuidad en el tiempo, que bueno, ese va a ser el desafío más importante que vamos a tener todo y tener el compromiso de que realmente esto siga en el tiempo y que logre los objetivos que se ha planteado.